maldito, Gerardo. Soy un maldito al que no puedes dejar de amar. Ni creas que voy a volver a caer en tu juego. Eso jamás. Acéptalo. No puedes olvidarme, Mónica. Ay, por el amor de Dios, no seas engreído. No siento absolutamente nada por ti. Eso es mentira. Me sigues amando. Lo acabo de sentir. Si es lo que tu enorme ego quiere creer, allá tú. Allá tú. ¿Por qué no lo aceptas, Estás conmigo solamente para vengarte de mí, por haber embarazado a Elena. ¡Acéptalo! Eres tan arrogante que ni siquiera eres capaz de aceptar que perdiste tu oportunidad conmigo. Y ni siquiera menciones a Diego, que estás muy lejos de llegarle a la talla a un hombre de esa categoría. Entonces es cierto. ¿Lo amas? Eso a ti no te importa. Si lo defiendes de esa manera, si hablas así de él como si fuera un dios, entonces estás con él. Acéptalo, no lo niegues, acéptalo. Yo no ando con Diego ni con nadie, Gerardo. Y no sabes cuánto lamento no poder corresponderle a un hombre tan bueno, tan generoso como él, por tu culpa. Porque después de tus traiciones, de tus engaños, de tu maldad, sencillamente no tengo corazón para amar a ningún otro hombre. Así es. ¿Y sabes qué? Ni siquiera me importa eso. Lo único que verdaderamente me interesa es el bienestar de esas niñas. Y tú no has hecho absolutamente nada de lo que me prometiste que ibas a hacer para protegerlas de Elena. ¿Hasta dónde pretenden llegar con su maldad? ¿Qué tanto más daño le quieren hacer a esas niñas? ¿No crees que ya han sufrido lo suficiente, Gerardo? Te prometí que las iba a proteger y es justamente lo que estoy haciendo, protegiéndolas de Elena. Sí, claro. Por eso te casaste con la asesina de su madre. Dios mío, no puede ser. ¿Es que acaso tú no entiendes? No, entiendo. Entiendo perfectamente que Elena y tú están hechos el uno para el otro. Si me casé con ella, es para proteger a las niñas. Es para devolverles lo que es suyo. Supongo que eso significa que sí te gustó el vestido que te escogí, Emi. Pero claro, Emiliana agradece gentileza. Gracias. Me alegra que te haya gustado. Bueno, quiero pedirles que acepten el pacto que quiero proponerles. ¿Qué pacto, Elena? Como el día de mi boda va a ser el último que pase en esta casa, la casa donde crecí, quiero pedirles que hagamos una tregua para que llevemos la fiesta en paz y que todos quedemos con un bonito recuerdo familiar. Tienes toda la razón, Elena. ¿Por qué discutir si podemos arreglarlo así platicando, no? Mira, yo acepto disfrazarme con ese vestido que tanto te gustó. Pero solo si tú te casas con un vestido color negro, que es el color que más te queda. Emiliana. ¿Qué, Camila? Sí, no estamos discutiendo, ¿verdad? Estamos dialogando, estamos expresando nuestros sueños, ¿verdad, Elenita? Mira, para quedarnos con ese recuerdo inolvidable de esa boda, podemos hacer la típica foto familiar, en donde salga la familia Monster que somos y la familia feliz que somos. Y para no opacar tu felicidad, le puedes poner Photoshop a mi silla de ruedas, ¿no? Para que parezca que yo vuelo en el aire con las piernas dobladas. Emiliana está bromeando. Ya conoces su humor negro. Sí aceptamos tu pacto de llevar la fiesta en paz hasta que te vayas. En eso quedamos entonces. Discúlpeme, por favor. Tengo que contestar. Es de la oficina. No me dejan tranquila un instante. ¿Me puedes explicar qué fue todo eso? ¿Qué cosa? ¿Qué cosa? Pachuco, ¿qué pasó? No, hombre, una fregadera, jefa. Agarró una al idiota del Rod. ¡Maldita sea! Yo no te pago para fallar, idiota. Oye, momento. A mí respéteme. Bájele dos líneas a su carácter, que no fue mi culpa. Yo hice lo que tenía que hacer, señora Elena. Lo que pasa es que llegó la policía y yo no sé quién demonios le dio el pitazo. Bueno, ¿pero pudieron hacerle algo a la zorra esa? Sí, claro. Pero tampoco la pude ver porque yo me tuve que salir corriendo porque si no me agarran. Está bien. Tú asegúrate de que ese imbécil no hable. Y si no, olvídate del dinero que te prometí. Voy a darte el nombre de un abogado que conozco a ver si puedes sacarlo libre. ¿Tienes dónde anotar? Sí, hombre, échela. Dios mío, por lo menos acéptalo, Gerardo. Elena y tú planearon todo este tiempo quedarse con la fortuna de Mónica Serrano y por eso se quieren deshacer de las niñas. ¡Les estorban! ¡Y punto! Hablas como si de veras creyeras que yo amo a Elena. Se van a casar, van a tener un hijo. Es la única forma que tengo de proteger a las niñas. Es la única forma que tengo de quitártela de encima a ti. Vaya, qué generoso eres. No tienes idea, Elena es muy peligrosa y peor aún si se siente amenazada. La única forma que tengo de controlarla es si está tranquila. Te equivocas, Gerardo.
Tú no la vas a controlar convirtiéndose en su cómplice, solapándole todos sus crímenes, sino denunciándola, exhumando el cadáver de tu mujer, metiendo en la cárcel a esa criminal. Es que no lo puedo hacer, ¿acaso no lo entiendes? Sí, no, yo ya entendí. Entendí que no la quieres denunciar porque no quieres que tu hijo nazca en una cárcel, ¿correcto? Pero mientras eso ocurre, Gerardo, ¿cuántos crímenes más va a cometer esa mujer? ¿Es por eso que no la quieres denunciar? ¿O porque tienes miedo de que a ti también te manden a la cárcel, Gerardo? ¿O me vas a negar que tú has sido cómplice de todas sus porquerías? Por el amor de Dios, mírate. Eres igual o peor delincuente que ella. Pero además eres demasiado cobarde para enfrentarlo. Digo, cálmate, por favor. Todo va a salir bien. Papá, no me digas que me calme. No me voy a calmar hasta saber que Jennifer está bien. Doctor, ¿cómo está mi esposa? Todo está bien, ¿ok? Es una chica muy fuerte. Pero además tuvo la suerte de que no la golpearan en el vientre. El bebé se escucha perfectamente. ¿Vieron? Les dije, las chicas somos muy fuertes. Más fuertes que todos los hombres juntos y por separado. De todas maneras, voy a mandarle a hacer un ultrasonido. Solo para cerciorarnos, ¿sí? Déjenla reposar un poco y luego podrá incorporarse a su vida normal. ¿Ok? Muchas gracias. Muchas tranquilo, gracias. Tranquilo. ¿Cree que la puedo ver ahora? Claro que sí, claro que puede pasar. Seguro, gracias. Por favor, que no hable mucho, ¿sí? Para que descanse. Sí, seguro. Ok. ¿Cómo estás? ¿Cómo te sientes? Dime que te sientes bien, por favor. Yo estoy bien. ¿Cómo está el bebé? No, el doctor me dijo que todo estaba bien, que solamente había que hacer un ultrasonido, pero que nada mayor y, bueno, que tenías que guardar reposo. Pero, ¿cómo estás? ¿Estás? Estoy bien. Tuve mucho miedo. Yo sé, mi amor, y perdóname por no haberlos protegido bien. Perdóname por haberlos expuesto de esa manera, mi amor. Yo te prometo, yo ya, te juro. Ya. Ven acá. Tuve miedo por ti. Cuando me estaba desmayando, lo único que pensaba era, uff, ya se fregó el Rod, Gabriel lo va a matar a mano limpia. ¿Sabes qué? Me dio miedo que te metieran a la cárcel. Yo en otra vida debía haber hecho algo muy bueno para que me tocara una mujer como tú. ¿Qué pasó después? ¿Te pegaron? No, mi amor. Después llegaron los chalados y los suyos y bueno, la cosa se iba a poner fea, pero la policía llegó y se llevaron preso al Rottweiler, mi amor. Se acabó nuestra pesadilla, mi vida. Ven a mí. Tu hijo nos dio suerte. Te evitaste, ¿verdad, bebé? ¿Que le pasara algo a tu mamá? Se me hace que va a ser mujer. ¿Por qué? Pues porque se encontró una como la mamá. No sabes la rabia que siento conmigo por haberme enamorado de un cobarde que nunca va a cumplir su promesa de ayudar a un par de niñas indefensas porque no tiene pantalones y porque lo único que le interesa es cubrirse sus propias espaldas. Mira, Mónica, piensa de mí lo que quieras. Pero estoy haciendo todo lo posible para detener a Elena. Lo otro que me queda es matarla. Y no lo voy a hacer porque no soy un asesino. Ah, ¿no? ¿No eres un asesino? Entonces, ¿cómo le llamamos al cómplice de una asesina? ¿Al que le solapa todos sus crímenes? ¿Consejero personal? ¿Terapeuta o confesor? No lo entiende, ¿verdad? Ignacio, ven un momento, por favor. ¿Qué haces? Demostrarte que todo lo que te digo es cierto. Él es Ignacio, uno de mis asesores. Por favor, Ignacio, dile a la señorita todo lo que estamos tratando de hacer con la casa. Dile. No hay problema. Bueno, estoy dándole la vuelta a las cláusulas del testamento para que Gerardo pueda dejarle la casa a las hijas de la señora Mónica Serrano. Bendito sea Dios. Rodrigo, por favor, cualquier cosa me llamas. Gracias.
¿Cómo están Jenny y el bebé? Jenny y el bebé están muy bien. Ay, qué bueno. Gracias a Dios, tita. Me imagino que Gabriel debe andar bien angustiado, ¿no? Sí. Y dice Rodrigo que también se sentía muy culpable. ¿Pero culpable él? ¿Por qué? Dice que no debió arriesgarse sabiendo que el Rottweiler estaba suelto. Pero ya lo metieron a la cárcel. ¿Y de Elena Serrano tampoco sabes nada? Ella ya me lo contó todo, Jaimito. Solo quiero saber desde cuándo trabajan tú y el Pachuco para ella. Buenas tardes. Yo soy el abogado de acá, el señor. Y mi cliente no va a responder ni una sola pregunta suya hasta que hable primero conmigo. Así que, si nos permite, por favor. Gracias. ¿Usted qué? ¿Lo mando al Pachuco? Sí, y con un recado para ti. Yo voy a ocuparme de tu defensa siempre y cuando hagas exactamente lo que se te pide. Claro, será mejor que te apliques si quieres seguir de este lado del mundo. Y después de revisar minuciosamente el testamento y todos los candados que tenía, encontré una forma para lograr que Gerardo pueda dejarle la casa a las niñas. Ignacio, gracias. Te puedes retirar. Permiso. ¿Ahora sí me crees? Me alegra que al menos en eso estaba equivocada. En eso y en muchas cosas. No soy el ogro que tú crees. Pues entonces tienes que hacer más, Gerardo. Emiliana está en peligro. Ya puse vigilancia en toda la casa. Eso no va a servir de nada si el enemigo está adentro. Elena está detrás del deterioro de la salud de la niña, por favor. Mónica, los médicos no han encontrado nada. Eso no la convierte en inocente. Ella fue muy hábil para convencer a todos de que tu esposa había muerto de una manera natural, ¿no? Camila también está en peligro. Ese atentado... Elena le salvó la vida a Camila. ¿Estás seguro? ¿No habrá sido ella misma la que organizó todo ese teatrito? Mónica, no fue ella. Fue la gente de Ricalde. No seas ciego, Gerardo. No te vuelvas su cómplice una vez más. Pero es que Elena no puede tener la culpa de todo lo que pasa en este mundo. Bueno, allá tú, si le quieres conceder el beneficio de la duda. Yo estoy dispuesta a enfrentarla. Te advierto que voy con todo contra Elena. No voy a descansar hasta que pague por cada uno de sus crímenes. Y si tú quieres estar de su lado, pues... allá tú. ¿Qué pasa? ¿Por qué defiendes a esas niñas como si fueran tuyas? Dime. Porque es injusto lo que les hicieron. No, no. Aquí pasa algo más. Aquí está pasando algo muy extraño que aún no termino de entender. No te das cuenta, ¿verdad? Eres tan ciego, tan mezquino, que eres incapaz de ver lo que tienes frente a tus ojos, Gerardo.